Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Ya sabéis, soy Óscar Oliva y esto es la Retroserie, ese espacio que tenemos en el canal para jugar clásicos, grandes clásicos. Estamos con Baldur's Gate Dark Alliance, juego de PlayStation 2 que lo llevamos muy muy avanzado. Estamos ahora mismo en el pantano de los hombres lagarto. Nuestro objetivo sigue siendo, lo descubrimos realmente en el capítulo anterior, alcanzar la Torre de Onis. Parece que hemos encontrado quién es nuestro enemigo, por fin. Se trata de, según nos dijo, una especie de espíritu, espectro de una mujer que, bueno, pues surgió del pantano o algo así. Nos contó un chamán que hay entre los hombres lagarto. Y, bueno, pues que está ordenando a las tropas de hombre lagarto a atacar la mayoría de las ciudades y asentamientos del reino, ¿vale? Nuestro objetivo ahora mismo es, para poder acceder a la torre donde vive esta mujer, atravesar una ciudad sumergida que está, bueno, pasando los campos de los hombres lagarto. Pero antes de eso nos tendremos que enfrentar al rey lagarto, el jefe, el rey de la tribu de los hombres lagarto. Y con esa demostración parece que, bueno, si quitamos de medio a su líder, parece que los hombres lagartos se dispersarán y detendremos una de las varias amenazas que está sufriendo el Puerta de Baldur y el reino en general. Vamos a explorar toda esta zona porque en el capítulo anterior me dio por ir hacia la izquierda todo el rato. Y aquí hay mucho por explorar, ¿eh? A ver. Ya estamos con las... Sí, efectivamente. Lanzándome lanza. No, no, yo diría que son jabalinas, más bien. Más que lanza. Bueno, pero tú no has muerto, ¿o qué? Eso es. Estos que nos tiran los cacharros explosivos esos, yo creo que va a ser mejor acabar con ellos con las flechas, ¿eh? Ahí. Bueno, ¿y esa flecha? Eso. Fuera. Es que quitan un montón, ¿eh? Porque lo que lanzan es como una especie de... No sé muy bien, un proyectil explosivo. No tengo energía. A ver... Es que fíjate todo lo que quita, ¿eh? Y claro, y por muy buena armadura que tengas, el fuego quema, ¿eh? Venga, de hacer puñetas ya. Eso es. A ver, ¿qué es esto? Guantes de placas y malla. Pues para venderlos. Vale. A ver, es que este terreno tiene pinta de ser muy grande. Voy a ir por los bordes. Rodando por los bordes. Creo que personalmente va a ser mejor. Y así me hago una idea de la dimensión del mapa. Parece que puedo continuar. Esto es grande, ¿eh? Grande de narices. A ver, un chamán, ¿no? Ven para acá. Mira, me ha lanzado una especie de conjuro que crea como una nube de veneno del suelo, ¿eh? A ver, ¿tú dónde vas a meterte, Tristan? ¿Dónde vas a meterte por medio? Espérate, que hay otro chamán que me está matando aquí. Eso, eso, eso. Toma, se lo ha comido este. Por espabilado. Pues venga, vamos. Toma, ¿quieres proyectiles? Toma flechas. A ver. Fuera. No tengo energía. Fuera. Tengo que mejorar cuando pueda. Tengo que mejorar el arco también. Bueno, es que tengo que mejorar tantas cosas realmente. Venga, este que viene aquí con un hacha y un escudo. ¿Puedo cubrirlos? No sé si me ha hecho daño, ¿eh? De ahí no te escapas ya. Mira, el condenado en cuanto me acerco sale corriendo. Ahora, fuera. ¿Esto qué es? Espada larga afilada. A ver. No tengo energía. Vale, perfecto. Nueve flechas. Nueve flechas. Voy a tener que ir a comprar, ¿eh? Es que este escenario es muy, muy grande, ¿eh?
Vale, mira, ya he encontrado por fin. Vale. Tiene límites todo este pantano. Vale, vamos por aquí, así, que me vaya abriendo mapa. ¿Eso qué demonios? Ah, otro chamán de estos. Pues nada, los chamanes. A ver. Eso es. Joder, con los de los explosivos, ¿eh? Puñeteros son. Son los peores, ¿eh? Y no te levantes, ya lo has oído. Fuera. Vale, a ver. Estoy a puntito de subir de nivel, por cierto, que me va a venir de muerte, porque tengo que asignar puntos a las dotes. Mira, ahí hay algo, me detecta algo, este arbusto. Vale. Oye, a ver. Eso está totalmente cerrado, ¿no? Sí. Bueno, pues nuestro amigo el Rey Lagarto estará en algún punto de por aquí. Antes de ir a enfrentarnos al Rey Lagarto, vamos a tener que pasar por la tienda a comprar suministros, sobre todo flechas. Porque es que no tengo. A ver. Eso, venir por aquí. Me engañé. Te he engañado. Los de la jabalina me importan un poco menos, ¿vale? Porque ya que no, te lanzan la jabalina, te la cubres, ¿ves? Y salta pascuas. Los de los explosivos son muy puñeteros. Mira, estos también dan patadas, ¿eh? Como los Nolls. Fallado, chaval. Se nota la armadura, ¿eh? Se nota, se nota. Vale, a ver. A ver por aquí. Yo imagino que el Rey Lagarto estará justo en el centro. En el centro del poblado. Habrá una gran cabaña o chabola grande. Y ahí nos estará esperando el amigo. Vale, esto explorado también. ¿Dónde vas tú? Buena. Es que estoy a puntito de subir de nivel, ¿eh? Me va a venir de muerte. Mira. A ver, no sé si será esto que nos lleva donde el Rey Lagarto, a ver. No, es un trozo de escalera que había ahí. Pues vale. A ver, por aquí. Eso es. Es que fijaos qué alcance tiene. El tío lanza la granada esa y yo me la como entera. Venga, ven. Eso es. Se me acabó la munición. Genial. Venga. Eso. Perfecto. A ver. Entrar en la corona de Chellinger. Bueno, pues esa zona de momento no la voy a explorar. El Rey Lagarto estará allí. Así que vamos a seguir por aquí, a ver qué vemos. Ahí no llego a darle. Sí, sí llego, ¿eh? Ah, pues mira. Toma. Pues esto está genial, porque desde aquí ellos no me dan y yo los pongo las pilas. Vale. ¿Y el chamán dónde demonios está? Allí. Mucho lagarto hay aquí, ¿eh? Mucho lagarto. Vale, bueno, no son ninguno de estos. Esto es que los de escudo, la verdad que no me preocupan nada, ¿eh? Eso es. Eso, cubierto, muy bien. Esos son los que me preocupan. Vámonos para acá. Si quieren que vengan.
Voy a despachar a este en un momento. Bueno, otro explosivo de estos. Condenado. Fuera. Perfecto. A ver, ¿dónde vas tú, chaval loco? No te escapes, sinvergüenza. Hace puñetas, ya vendrás. Vamos por aquí. Estos son los que hemos acabado antes con ellos. A puntito, si me cargo al chamán seguramente suba de nivel, así que vete para acá. No puedo saltar por encima de la barandilla, no. Joder, un criticazo le he metido ahí. No corras, golfo. De ahí no te escapas ya. Eso es. Venga, subamos de nivel. A ver, flechas flamígeras 6. A ver. Golpes críticos, más daño. Vale. Y esta cuesta 8. Ahí. Es una auténtica máquina de destrucción. Ya lo siguiente va a ser mejorar las flechas, ¿eh? Ya lo digo. Venga, venga, dispara. Dispara aquí. Ha fallado. A por ti que voy. Perfecto. Bueno, más envenenado, pero. Uf, vuelan los proyectiles por aquí. Vuelan los proyectiles. A ver si puedo bajar por aquí. Eso es. Se me ha puesto las pilas, ¿eh? Mira. Toma. Desde aquí es que le doy y ni se menea. Lo que pasa es que necesito una arma más fuerte. Hala, qué puñeta, chamán. Uf, como por el ojo. Puñeteros lagartos explosivos estos. Se me acabó la munición. Si es que no tengo una puñetera flecha. Sigue andando también sin pociones, ¿eh? Vamos a ver si me los puedo traer poco a poco. Este es el primero que me tengo que quitar. Vale, fuera. Venga, que me lanza los explosivos. Vamos a por este. Uf, es que hay un montón de ellos. Venga, tú, viene, valiente. Traigo para acá, para acá, para acá, para acá. Venga, ir viniendo, ir viniendo. Joder, fíjate qué alcance tienen, macho. Otro desde aquí. Tú estás solo. Fuera. Vale, parece que esta zona está ya más despejada, ¿no? Sí. A ver. Vamos a ver si me los puedo ir. Mira, dos sueltos de esto. Los quito del medio ya. O sea, no me suelta flechas, que no vendría nada mal. Vale. Necesito flechas urgente, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una catapulta que tienen preparada aquí? Van bien armados, ¿eh? Vale. Esta zona creo que ya. No, no sé si la exploré. Venga, cómete el petardito, anda. Toma, ¿se ha gustado? Vale, perfecto. Sí, esta zona sí estuve ya, que aquí cogí varias cosas. Pasa que no llegué a explorar a fondo. Vale. Esta gente está aquí muy bien montada, ¿eh?
correcto. Mira, aquí hay más. Claro, es que esta zona de aquí realmente no está poblada, ¿eh? Genial, otro de esos con el... Claro, es que el problema es que ellos no se queman. O el fuego no les hace daño, por lo menos. Venga, tira. Cuidado. Sabéis que me hace falta una maza más fuerte. Y esa maza que me ha dicho nuestro amigo el... Bueno, el que nos ayuda, vamos, el lagarto que nos ayuda. Yo le he dicho que es un chamán, pero no sé realmente si es un chamán. De hecho, los chamanes son los que nos están atacando, o sea que... Bueno, nuestro aliado lagarto, por así decirlo. Eso es, vale, bien. Mientras no haya explosivos no hay problema, porque lo de la jabalina es que no me incordian, ¿eh? Es que hay un huevo, claro, es que esto hay que probarlo bien a fondo. Bueno, mira, como no voy a andar... Bueno, espérate, voy a cargarme estos. Despejo un poquito. Y ahora hacemos un viaje a ver a nuestro amigo. A ver cuánto dinero tenemos, a ver qué podemos comprar. Porque necesito pociones y flechas, lo primero. Después ya miraré a ver si me llega para alguna otra cosa. Porque tengo objetos para vender, ¿eh? Mira, claro, es que el mapa se va abriendo. Según vayamos abriendo, pues pueden salir más enemigos, claro. Es que algunos parece que tienen, no sé si son los chamanes o ellos, que tienen la habilidad de lanzar cosas con veneno. Creo que es el chamán este. Toma. Sí, vale, lo que faltaba. A ver. No corras, si te voy a dar. Eso es. Venga, vamos a hacer una retirada porque es que no damos ya ni pociones. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos, con Sleivas. Has vuelto. Suministros. Vamos a vender primero todo lo que nos sobra. Anillo de intelecto más 3. No lo necesito. Amuleto de regeneración más 3. Lo que pasa es que, claro, si me pongo el amuleto, el otro amuleto, el de constitución, se va a hacer puñetas. Así que lo voy a vender. Eso es. Me hace falta el dinero. Ahora. Armadura colchada. Lo vendo. Guantes de placas y malla. Los guantes que llevo yo son de armadura completa. Son peores estos. Eso es. Cimitarra cerrada más 1. Fuera. Bastón más 2. Martillo de guerra. Bueno. Para larga afilada. Fuera. Vale. Bueno, pues vamos a comprar. Primero pociones. A ver. Este solo vende ya pociones de curación extra. Vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Perfecto. Flechas. Necesito. Perfecto. Pues así. ¿Cuánto dinero me queda? Por cierto, ahora mismo. 20.000. ¿Cuánto costaba la nueva maza? 49.000 era, ¿no? Has vuelto. A ver, lo miro en un momentito. La maza nueva que quiero comprarme es de mitril disruptora, que son 47.000. Bueno, me faltan 27.000. Hay que ahorrar otro poquito más, ¿eh? Es que claro, la pieza de armadura que me he comprado, pues claro, podía haberme comprado lo... Mira, cimitarra cerrada. Podía haberme comprado perfectamente la maza antes, pero bueno, decidí que era mejor blindarnos bien. Vamos a terminar de explorar bien toda esta zona, que había bastantes enemigos sueltos, sobre todo de esos puñeteros. A ver. Vale, hasta aquí. Esta zona de aquí ya estaba algo explorada, porque se ve que el mapa no me la descubre. Vale. Más enemigos. Yo lo que necesito son enemigos que me ataquen bien, pero que me dejen objetos para vender. Vale. A ver, por aquí.
Esta zona no la tengo desvelada en el mapa, a ver. Vale, ahí está descubierto también. Pues esta zona central yo creo que también la tengo ya. Porque esto ya, aquí nos volvemos a salir al punto de guardado, donde estaba antes. Esto sería así, la posición que yo le puse. Vale, mira. Para acá, que a vosotros os tengo unas ganas, a los que tienen los explosivos. Fuera. Vale, esa sería la zona sur. Con lo cual, tengo que ir para el norte. Que vea este pequeño campamento. Bueno, es que son como dentro del pantano pequeños campamentos establecidos. Por lo que veo. Vale. Por aquí me deja algún enemigo, me acuerdo. Que si aparece ahora lo voy a coger a flechazos, claro. Pero era un poquito más arriba, por aquí, donde estaba en la zona de los puentes, que había como unos puentes de madera. Vale. Mira. Esto puedo atacar, acabar con ellos con la maza. No me complico la vida, ni mucho menos. Venidos para acá. ¿Eh? Eso es. Vente para acá, campeón. Genial. Por suerte los proyectiles esos de luz que me lanza no quitan nada. Quita más el veneno, por lo puñetero que es. A ver. Fuera. Venga. Sí, consigo el dinero, 21.000, todavía me queda. Con esa maza voy a ser Dios. Con esa maza voy a ser Dios, ¿eh? Y luego ahorra para el arco. Eso es. Hasta ahora nada. No dejo nada. Lo vendo todo y me lo llevo todo. A ver, tenemos un cofrecito aquí. Lo abro y me lo hago corriendo. Mira, una alabarda. Que por supuesto voy a vender. Alabarda más uno. Llevo demasiado. ¡Ya estamos! ¿Demasiado de qué? Joder, es que el escudo este pesa 15 kilos. ¿Qué es lo que llevo tanto yo? A ver... 8... Claro, es que estas, las pociones estas de curación que he comprado son 20 kilazos. Pues... nada, chicos. Un pequeño corte al vídeo. Voy y vuelvo, no os vais a enterar. Has vuelto. Has vuelto. Bueno, pues ya está, amigos. No tardaron nada, ¿verdad? He aprovechado también y he hecho dos viajes, no uno. Y así he vendido también la alabarda. Esa que estaba en el suelo. Vale, a ver. Esto sería así. He dado muchas vueltas ya, ¿eh? He perdido un poco la noción del mapa. Vale. He llegado a esa esquina. Pues esto está todo explorado. Pues hacia el norte llegaremos a la zona que tenemos que salir de aquí. La zona de los puentes... es la que me interesa ahora mismo localizar. Vale. Vale. Buen intento. Bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que no mueres? Eso es. ¡Me ha condenado! ¡A
patadas, ¿eh? Toma, hombre. Vale. Esta zona estaba sin explorar porque no me he acercado lo suficiente al mapa. Vale. Aquí hay que subir niveles, ya sabéis cómo va esto. Venga. A ver. A ver si hay que hacer puñetas, estaba tocado ya. Mira el condenado este, entre el veneno y lo otro. Aquí había. Esta es la zona de los puentes, vale. A ver. Tengo energía. Mira, se acabó. Voy a por ti. Eso. ¿Todavía se escapa el condenado? Toma. Hace puñetas, hombre. No hay que dejar ni uno, no hay que dejar ningún arma fuera. Por aquí había un explosivo que yo creo que no he acabado con él, ¿eh? Mírale, este es. Es que, ¿qué por culo da con eso, tío? Nada, fuera. Vale. Vamos a echar una poción. Y de estas dos. Vale. Bueno, por la zona de los puentes está ahí. Ahí había algún enemigo. Voy a despejarlo ya todo y voy a ir hacia la derecha. Aquí con flechas. Joder, me da, ¿eh? No tengo energía. Vale, cambia. A ver, no sé si por aquí había alguno más. Ahí hay uno suelto. Tengo que dar la vuelta para subir. Vale, espera. Porque ya que estoy aquí, voy a aprovechar y me voy a ir justo hacia el oeste. Por si aquí quedara alguno. No tiene pinta de que haya ninguno. Solo hay cuatro arbustos. Vale. No creo tampoco que haya ninguna puerta ni nada. No, vale. Pues esta zona también la tenemos explorada ya. Pues para tener ya todo el pantano explorado, mira, espera, queda ahí uno suelto, ven para acá. Valiente, que eres un valiente. Vale. Yo creo que esto ya está todo despejado. Ahí arriba tengo la salida a la otra zona, pero voy a ir por aquí. Esta zona de puente no la llegué a explorar. Solo ligeramente. ¿Qué es lo que yo...? Mira, explosivo. Perfecto. Solo ligeramente, a ver... Lo despejo ya. Sí, pasé por ahí arriba, me acuerdo. Que se nota mucho de que hemos comprado la armadura. Si no son por los chamanes o por los hombres lagarto que nos lanzan los explosivos, no tendríamos ningún problema en esta zona. El problema es que están esos también, claro. Vale, a ver que nos abra el mapa. Queda ahí una parte. Y yo creo que prácticamente ya lo tenemos explorado. Mira, quedan un par de lagartos por aquí. No quiero dejar ni uno vivo. A ver. A ver. Joder, macho. Es increíble, ¿eh? La puntería que tienen, ¿eh? Puñetas, hombre. Pues yo creo, ahora sí que digo que creo que ya lo tenemos todo despejado. Bueno, pues vamos para el norte, a la otra zona, a ver en la otra zona que vemos. ¿Cómo voy de dinero? Ay, espera un segundo. 25.000 y para vender tengo poquilla cosa, ¿no? Sí, muy poquilla cosa. Por cierto, tenía avalorios por ahí para vender. No, ya lo vendí, vale. Bueno, pues todo explorado, chicos. Vámonos a la zona del norte.
Y ahí estará nuestro amigo el Rey Lagarto, ¿no? Imagino. Sí, esto está todo explorado ya. Yo creo que no he dejado ni un lagarto vivo, ¿eh? Me los he cargado a todos. No he dejado ni uno. A ver, a ver, a ver, a ver. No te vayas. Por ahí. Por aquí. Corona de Chelimber. El pantano se llamaba el pantano de Chelimber, ¿eh? Vale. O sea que nuestro amigo el Rey Lagarto tiene que estar por aquí. Pues lo primero que vamos a hacer es un guardado. Mira, cambia la música además. Tenemos inminente batalla con el Rey Lagarto. Vale, vamos a sobreescribir nivel 1 de las minas, por ejemplo. Eso es. Vale. A ver. Bueno, tiene aquí unos cuantos lacayos. Los voy a eliminar rápidamente. A ver. Vale. Vale, esto está claramente. Son como pequeños islotes, por lo que veo. O sea que no hay probabilidad de perderse. De hecho, no puedo salir fuera, ¿no? No me deja. Tengo que ir cruzando todos los islotes. Vale, pero no hay ninguno de los explosivos, o sea que. Genial. Venga, 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 ir viniendo. Claro, aquí no me dan porque estoy. No sé si lo vais a ver, estoy en una zona un poco elevada. ¿Veis? Venga, venga. Y ellos no suben. ¿Cómo le he cogido a ese? Buena, buena, buena. Por culo, hablando claro. Y mal. Ahí va, que me quemo con el fogón. Bueno, pongamos. Eso es. La cámara ahí. Sí, esto es una especie. Esto es lo que decía que era la ciudad hundida, ¿no? A lo mejor he hablado muy rápido y todavía nos queda bastante para el Rey Lagarto, no lo sé, ¿eh? Cuidado, que vuelan los proyectiles por ahí. A ver. Dejen guantes o lo que sea, gorros, cascos, botas, lo que sea. Se vende todo aquí. Se vende todo. A ver. Bueno, esto de las jabalinas. No soy rivales. Por ahí suena una ambulancia, a saber qué habrá pasado. Eso, despejamos. Ligera armada, casco de cuero más uno y una poción. 27.000. Hay que sumar, que tener en cuenta que tenemos que sumar el precio de lo que nos van a dar por nuestra maza, que es 6.000. O sea, ahora mismo llevamos 32.000, eran 49.000 y tengo que vender por aquí unas cuantas cosillas. Todavía nos queda todavía. Nos queda todavía. Vale, aquí veo que se difuca como a dos pequeños islotes. Venga, vamos a ir a por el de la izquierda. A ver dónde va esto. Imagino que ahí arriba se comunicará, ¿no? Eso es. A ver tú. Bueno, ese criticazo 80 ha estado perfecto y magnífico, ¿eh? A ver. Sabía yo que me había dejado uno por aquí. Con jabalinas. Bueno, espérate, no sé si son jabalinas o son flechas lo que me tira. Parece que tenía como una especie de carcaj. Bueno, pues algún tipo de jabalina. No, no, son jabalinas, ¿ves? Pero lleva un carcaj.
ver cómo me coloco. Pues primero el chamán, eso. A ver, deja de dar vueltas, macho. Ahora, ya me quita el chamán. Lo demás, dejo la maza. Perfecto. Cubierta. Cubierta. Vale. Nuestro amigo el chamán nos ha dejado aquí flechas y dinerito. Vale. A ver, por aquí abajo. Que no soy rival, ya lo he dicho. No soy rival. Eso es. A ver. Es que se mueven mucho los condenados. Bueno, un explosivo de esos. Un chamán de los de veneno, ¿no? Oh, me da tundra, le he dado ahí. Chamán. Qué hace puñeta, chamán. Vale, a ver si al explosivo le puedo cazar por aquí. ¿Qué se espera? ¿Que voy a ir por el otro lado? Date quieto, hombre. Y yo voy a ver si le puedo cazar por aquí. Ahí estás, condenado, ¿eh? Incordiaba. Cuidado. A ver, ahí no puedo entrar, ¿no? Me imagino. Y ni rastro del rey lagarto, a saber dónde estará el condenado. Haciendo una limpieza de lagartos por aquí. A ver. Tienen maquinaria pesada y todo, ¿eh? Vale. A ver si a ese. Fijaos qué alcance tiene, ¿eh? ¿Flechas? Pues te doy flechas. Muchas veces creo que llevo la maza equipada y... A ver. Me llevo esto. Mira, ahí hay algo. Entrar al exterior del torreón. Buah, ahí va a estar nuestro amigo el rey lagarto. Pues ahí no voy a entrar ni loco. Voy a terminar de explorar todo esto. A ver, tejo. Te quito, cansino. Si todos tenéis vuestro turno, poco a poco vais pasando por caja, no os preocupéis. A ver, ¿dónde va Tristán? Tengo energía. Vale, genial. Vamos a ver, eso es. A ver, que me estoy molingando, chavales. Empiezan a salir muchos por aquí, ¿eh? Ir viniendo poco a poco, ¿eh? Vuestros turnos los vais respetando. Venga. Ir viniendo, poco a poco.
Eso es. A ver. Perfecto. Bueno. Como veis, se nos ha abierto mucho el mapa, ¿eh? Vamos. Venga, venga. ¿Este es un explosivo? No, es de los que lanza proyectiles de esos. Te despejo yo en un momento. ¿Se ha soltado algo? Cota de escamas. ¡Qué curioso! A ver si puedo cogerla ahora. Sí. Vale, pues voy gastando las pociones que pesan un cojón. En mi mochila no cabe nada más. Tela. Venga. Mira, ahí tengo más cositas que coger. Tengo un hacha. Pues tengo que hacer un viaje al tendero, ¿eh? Ya lo sé. A ver si me dejan de atacar y puedo ir un momento. Vale. Venga, retirada. Voy a ver cómo voy de pociones de retirada, que estoy gastando muchas. Venga, vamos a vender. Has vuelto. Vender todo. 6, 6. Vale, de momento de ahí no voy a comprar ninguna. Vendo. Claro, las gotas camas es que es lo que me hace que se dispare. Vale. Bueno, no he tardado nada. Oye, aquí no he hecho ni siquiera pausa para... Vale, flechas. Poción. Pues no sé, ahora... A ver, estaba... La cosa estaba así. Lo que no he llegado a coger era... Era una cota, me parece que estaba por aquí. A ver. De oro. ¿Tú dónde vas? Aquí están. Vale. Vale. Es uno de los explosivos. ¿Dónde demonios está lo que no he podido coger? Porque decía que no cabía en la mochila. Es que no sé si lo llegué a coger o no. Creo que estaba por aquí. No. Pues lo debí coger. Sí, gasté pociones y luego me dejó cogerlo. Vale, ya lo he vendido. Vale. Vamos a terminar. Mira, eso era. Los guantes que me había dejado. Vamos a terminar de explorar esta parte. Mira, allí brilla algo también. Maza de armas disruptora. Sí, pero va a ser lo que ya llevo. De 8 a 12. ¿Qué hago con eso? Pues nada, no hago nada. A ver, vamos a ir por esta parte de aquí. Mira, aquí hay más enemigos. Se ha llevado el envenenamiento, por listo. Por ponerte medio. Muy buena, sí, señor. Hola. ¿Quieres flechas tú? Perfecto. Vale. Dios. Buenos los proyectiles por aquí. Energía. Bueno, da igual. Ya se ha quedado encerrado. Que no te escapas. Ahora sí que de ahí no te escapas. Fuera. Vale. Vamos por aquí, para el norte. Tú. Me interesaría que de aquí a... Que nos enfrentemos con el rey lagarto, por lo menos cambiar el arma, ¿eh? Porque me va a hacer falta, ¿eh?
descubierto. Me cargo uno, se pone otro, me lo cargo, se pone otro y así van pasando por caja todo. Venga, yo encantado de la vida, aquí repartiendo todo Cristo, a todo Cristo. Pues yo creo que esta la tenemos más o menos explorada, ¿eh? A ver. ¿Qué problema tienes tú? A ver. Eso es. Venga, perfecto. Me van dejando cosas. Toma. Esos dos han comido el proyectil del chamán. Por imbéciles. Quieto, chamán. Mira, ese arco. Uah, vienen por todos los lados, macho. Estáis muy nerviosos, estáis como acelerados y vais a pillar. Eso es. Es que os ponéis muy nerviosos. A ver, el chamán estaba por aquí rondando. Dale. Toma, fuera de hace puñeta, chamán. A ver. Yo creo que esto prácticamente lo tengo ya explorado, ¿no? Puñetero chamán, aquí estás. A ver, que no veo. ¿Dónde te has metido? Toma. Uf, vaya criticazo. Muere, le dice. No muerto, pero le ha metido un criticazo que le ha dejado seco. Pues ahora sí que yo creo que ya tengo todo esto explorado, ¿eh? Toda la zona esta del fuerte. Así que, pues nada, vamos a guardar. Vamos a ir a equiparnos bien. Lo haré fuera de cámara ya. Eso es. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Espérate, que no sé dónde demonios entra. A ver. La corona, no, no quiero entrar. Claro, es que en vez de guardar. Eso, yo quería guardar partida y se me ha metido a la siguiente zona. Menos mal que no estaba el enfrentamiento contra el jefe. Pues lo que os decía, nada, hasta aquí el capítulo de hoy, nada más. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho, amigos.